días, hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo conmigo porque nos hemos venido de escapada a Nerja y acabamos de entrar ahora mismito en el apartamento y os quiero hacer un room tour que es súper pequeñito, pero la verdad es que me ha encantado, está muy guay, está súper bien situado, ahora os explico y os voy a enseñar que os venís conmigo estos días para ver qué es lo que hacemos. Mirad, nada más entrar aquí a la derecha tenemos esta pequeña cocinita que está aquí el fregadero. Nos hemos traído una tortilla de patatas para comer ahora al mediodía y mirad, nos hemos traído comida, venimos 4 días pero parece que venimos no sé cuánto. Le tengo que dar los créditos de la tortilla de patatas a mi suegra, que es fantástica y nos ha preparado la tortilla y seguro que está buenísima. Por aquí está el frigorífico y el microondas. Y por aquí a la izquierda os enseño el baño, que todavía ni he entrado. Se hizo la luz. Aquí está la placa de ducha, que es pequeñita pero está perfecto. El váter, el lavabo. Yo por aquí. Y por aquí la lavadora, por si tenemos que poner algo a lavar durante la estancia aquí. Por aquí todos nuestros bártulos, que ya os digo, parece que nos venimos un mes porque somos un poquito exagerados. Por aquí ya está mi pareja desenroscando la tabla de paddle surf porque nos hemos venido a Nerja, que aquí el agua es más tranquilita y queríamos cogerla y aprovecharla. La camita, por aquí un escritorio, la tele es pequeñita pero bueno, por lo menos tenemos tele. Y por aquí creo que es la parte mejor porque mirad, a ver si se enfoca bien, esta es la piscina, que está súper tranquila, nada más que hay 2 personas ahora mismo. Y ahí, como veis, es la casetilla ya de la playa, porque es que estamos justo en la playa. Está súper bien situado. Después os dejaré en la cajita de información pues el sitio donde nos hemos quedado, porque la verdad es que está súper bien. Ya os digo, tanto situado como de precio. Y nada, esa es nuestra habitación. La verdad es que tenemos muchas ganas de disfrutar estos días aquí, que ya hemos estado en Nerja, pero tampoco estuvimos tanto tiempo como para descubrirla entera. Así que esta vez sí que sí. Y nada, os venís con nosotros para ver qué vamos haciendo. Espero poderos grabar alguna cosita en la tabla de paddle surf, aunque sea con el móvil, porque la cámara no creo que me atreva a llevármela, pero bueno. Pues primer día cogiendo la tabla de paddle surf y por aquí estamos. Esto es una maravilla, es una piscina totalmente. Yo me he puesto el gorrito porque si no me voy a quemar la cabeza, seguro. Hay algunas medusas y yo le tengo miedo a las medusas, la verdad. Pero bueno, ahora mismo no me voy a bañar por aquí, pero es que esta es una pasada. Yo no sé si se aprecia en el vídeo, pero se ve turquesa. Hemos pasado por encima de un banco de peces, pero no me ha dado tiempo de coger el móvil, que lo llevo aquí. Y dentro de eso pues lo llevo en una maletita que trae la tabla. Y esto es, ya os digo, es una maravilla. Yo recordaba, ya os digo, que el agua era una pasada, pero nada más entrar en la playa se veía un color, no sé, muy parecido a las mejores playas que yo he visto en Mallorca. Así que estoy súper contenta porque esto acaba de empezar. Y nada, a ver hasta dónde llegamos con la tabla, que le ha tocado remar ahora mismo a él. Después nos cambiaremos un ratito. Y nada, os voy contando. Con esta catarata de fondo os actualizo, salimos a las 2 o así y son las 5 y pico. Pensábamos que íbamos a dar un paseo porque es la primera vez que estrenamos la tabla de paddle surf en la playa. Bueno, ya vamos de vuelta, ahora os voy a enseñar de dónde hemos salido para que os hagáis una idea, porque
Mi pareja lo miró antes de hacer la ruta, que la íbamos a hacer próximamente en los siguientes días, y eran más de 10 kilómetros. Pero bueno, la verdad es que se hace ameno, remando un poquito cada uno. Y como el paisaje es tan bonito, pues es una pasada. Espero que me estéis escuchando, porque la cascada la verdad es que suena bastante. Y esta es pequeñita y otra que es más grande, pero no estaba cayendo agua, que es la que está todavía más lejos. Y mirad, para que os hagáis una idea, nosotros venimos detrás de allí hemos venido remando hasta aquí y hemos ido hacia allí, que no se veía ni el pico desde donde hemos salido. La verdad es que es una pasada, pero esto nos ha sorprendido bastante y vamos más rápido de lo que pensábamos. Y es que es un paraíso totalmente, súper bonito todo, se ve el agua espectacular y me ha encantado. Después de todo lo que hemos nadado, remado o no sé cómo decirlo, hoy estamos muertos. Uy, que me voy hasta me voy a tropezar sola. Estamos muertos, pero bueno, ya nos hemos duchado, nos hemos puesto medio guapos y vamos a dar un paseíto para ver si comemos algo. Que mirad la playa. Nada más salir de los apartamentos, eso es lo que tenemos, y la verdad es que está súper bonito. Ya estamos en la habitación. Yo estoy aquí, que me he traído el ordenador porque tengo que subir novedades de la tienda. Ya sabéis que bueno, los autónomos pues descansan poco, aunque también podemos, obviamente, pero bueno, ya sabéis que bueno, que tengo que seguir trabajando porque la tienda tiene que seguir funcionando. Así que tengo las novedades que tenía que subir esta semana y ahora me voy a poner un ratito a subirlas, que tengo cero ganas, estoy muerta, pero bueno, es lo que toca. Y nada, ya una vez que la suba me voy a dormir. Y mañana será otro día que nos lo vamos a tomar con más calma, porque yo no sé si nos vamos a poder mover mañana o tendremos un millón de agujetas, porque a mí ahora mismo todo me da vueltas, tengo un mareo brutal. Pero bueno, eso, no me enrollo más y que nos vemos mañana. Hoy nos hemos quedado aquí en la playa de justo enfrente del apartamento, que bueno, como habéis visto, hemos ido a desayunar y ahora, bueno, nos hemos bañado, hemos hecho un poco de snorkel y ahora me estoy tomando un zumito de manzana y unas papitas. Y nada, ya es más o menos, no sé si sobre la una o así, y ya mismo pues a comer algo y no sé si esta tarde nos quedaremos también aquí en esta playa o iremos a alguna de más allá, porque hoy no creo que cojamos la tabla de paddle surf, al menos no para hacer el viaje tan grande. Si eso la cogemos para intentar aprender a ponernos un poco más de pies y a guardar el equilibrio. Pero bueno, llevo el bikini de Shane, que os enseñé ya en un vídeo anterior, que la verdad es que es muy mono. Y nada, a ver qué tal el día. Al final hemos cogido la tabla de paddle surf y como no nos podemos estar quietos, pues hemos venido a una calita de aquí al lado, que también es súper bonita, tiene muchas piedras así como dentro del mar, entre la tierra y el agua, y tienen, pues ya veis, el agua es espectacular y aquí estoy montada en la tabla. Y nada, he probado ponerme de pie y me aguanto de pie, pero la verdad es que me cuesta bastante y me tambaleo, pero bueno, ahí vamos practicando y nada, aquí estamos. Hemos venido a un mexicano a comer y hemos pedido esto, que es chorizo con queso y jalapeño, pan de ajo, que nos gusta mucho, y estos eran burritos, ¿no? ¿O no? ¿Quesadilla? Tacos. Tacos de pollo, bueno, ya veis, que va un poquito de todo. Así que a ver qué tal. Con estos labios rojos y el pelo ahora que me acabo de bañar así repeinado, parezco, no sé, que voy vestida de gitana o algo. Y el bikini que llevo hoy me encanta, es de fresita. Y como anoche me pinté los labios, pues digo, y no me he traído desmaquillante, la verdad, pues digo, pues hoy me los pinto así un poco
por encima, que todavía tenía restos, que ya sabéis que esto cuesta la vida quitárselo. Y bueno, voy hablando desde aquí, que parece mentira, pero vamos en la tabla otra vez. Y hoy vamos a hacer excursión. Hemos decidido preparar bocadillo y llevamos una neverita ahí delante con bebidas y demás, pero hoy tenemos más tiempo, que el otro día que fuimos tan lejos, pues fue solo por la tarde. Así que eso, vamos a de paseo, no sé hasta dónde llegaremos. Ya os iré enseñando, que anoche caímos muertos. Se me cansa el brazo de estar así grabando. Ya os voy enseñando pues todo lo que vamos haciendo hoy. De la playa, porque hoy vamos a comer aquí. Ya visteis que traje alguna comida y hemos ido por bacon para hacer pasta a la carbonara, así que voy a empezar a cocer la pasta y demás. Y hoy, esta mañana, no he grabado nada porque hemos estado de relax en la playa. Bueno, fuimos por la mañana a dar un paseo por el centro y ya pues, porque solo habíamos ido por la noche, y ya pues nos hemos venido para nuestra playa y hemos estado en la playa. La verdad es que todavía no hemos pisado la piscina. No sé si esta tarde pasaremos o volveremos a irnos a la playa. Y nada, eso. Voy a hacer ahora de comer y después pues a ver a dónde vamos. Me ha quedado pegado el carmelo. Por aquí se ve un poco mal por la luz de las farolas, pero bueno, vamos por el paseo, que ya hemos comido en un italiano. No sé si os he grabado ahora por último las dos pizzas que nos hemos comido, brutal. Las dos pizzas eran muy grandes, ya nos habían avisado que era mucha tela, una pizza para cada uno. Y aparte, nosotros nos hemos pedido de primero focaccia, que era como el pan de ajo, ¿vale? Pero era en forma de pizza. Y nada, a mí me han sobrado un par de trocitos y nos lo han puesto en una cajita. Así que para mañana pues tenemos un trocito de pizza. Y nada, ya vamos para el apartamento para tomarnos algo tranquilito, que hoy es la última noche. Y ya está. Voy a preparar un poco lo que es las maletas y demás, y recoger un poco el piso. Mira, esta es la playa, que es donde hemos estado hoy. Y nuestro piso pues está en la puerta, justo ahí. La verdad es que increíble. Y el centro, a un minuto andando. Os dejo, ya os dije que os iba a dejar el piso en la cajita de información por si a alguien le interesaba. Y la pizzería donde hemos comido ahora, ¿tú te acuerdas el nombre? Ahora a ver si lo busco también y os lo dejo, porque la atención la verdad es que es brutal. Han sido muy, muy majos los chicos.